Bueno, vamos a hablar de neumáticos, gomas, zapatitos, como queráis llamarle. Y yo, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de las que llevo montadas, ¿vale? Que no son las que piensa todo el mundo, porque estoy harto de ver en los foros, en los grupos de Facebook, de Telegram, de, bueno, en toda internet en general, la misma pregunta de siempre. Oye, ¿qué neumáticos me recomiendas? Y casi siempre, refiriéndome a esta moto, sobre todo, porque es la que yo tengo y es de la que yo voy a hablar de mi experiencia. Casi siempre repiten los mismos modelos, las TKC 70, las ContiTrail 3, Attack 3, esas como se llamen. Esas dos casi siempre salen, casi siempre. Yo no pienso que haga tanta falta gastarse 300 pavos en un juego de gomas. Siempre lo mejor, para tumbar, para tocar rodilla. Estas motos no están hechas para siempre. Yo, por ejemplo, estas son las que llevo. Mitas Terraforce R. Y he de decir que para mi estilo de conducción a mí me han ido genial, perfectas. Me costaron, creo que fueron 200 euros el juego. Y la gente pensará, hostia, solo te han costado 200 pavos, madre mía, vaya puta mierda, eres un pringao. Pues no lo sé, yo creo que no. Joder, mira, si tú te pones a pensar, las gomas más baratas que puedes encontrar hoy en el mercado son infinitamente mejor que las que llevamos en los 80, por ejemplo, o en los 90, ¿vale? Y ahí hacíamos infinidad de burradas con las motos y no pasaba nada, así que estas, por ejemplo, para mi experiencia, han sido una gran compra, porque no he tenido, mira, llevo ahora mismo con ellas unos 16.000 kilómetros, cero sustos, cero nada, resbalones, buen grip siempre. Yo no voy tocando rodillas, yo no voy haciendo el cabra. Fíjate cómo tengo los laterales, mira, los pelitos. Aquí es hasta donde yo llego. Porque yo esta moto la uso básicamente para viajar. Sí que es verdad que la tengo cuadrada, pero eso fue por mi culpa. Porque hubo en un par de viajes que me hice. El primero fue de 3.000 kilómetros y el otro fue de unos 2.000 y pico también. Llevé las ruedas con demasiada presión, unos 3 kilos más o menos. No sé por qué me las pusieron así. Y encima llevaba las maletas, llevaba muchísimo peso. ¿Qué pasa? Que la moto se hundió tanto durante tantos kilómetros que las dejé cuadradas. Pero bueno, ahora ya te digo que con 16.000 kilómetros, cero sustos, incluso mojado. Incluso ahora mismo, con los kilómetros que llevan, siguen teniendo buen agarre. Así que las voy a aguantar por lo menos 4.000 kilómetros más y cuando llegue a 20.000 ya las cambiaré. ¿Cuál me pondré? Pues las mismas. Ya te digo que yo con estas estoy muy, pero que muy contento. Mira, 16.000 kilómetros y los pelitos. eres un cono. Bueno, da igual, tío. Yo le he metido caña y no he tenido nunca ningún problema. ¿Veis? La marca aún le queda bastante. A ver, es evidente que por aquí le queda más. A ver, la delante no está tan cuadrada. Por lo menos para mi conducción, mira, ¿veis? Sí que está un poquito ya áspera, un poquito cuadrada, pero ya te digo, me aguantarán hasta los 20, que me voy a hacer un viajecito más y ahí ya los cambiaré. En mi opinión, para mi tipo de conducción, que es pues eso, carretera, viajecitos, alguna rutita, alguna curvita. A ver, yo no soy de tumbar de la hostia, pero mis plegaditas bien rápido sí que me pego. Y ya te digo que ni en mojado, ni con escarcha, ni el suelo es eso, básicamente congelado, he tenido cero problemas. Así que yo por lo menos voy a repetir. ¿Ok? Venga, esto es un vídeo cortito porque lo único que tengo que hablar es de estas ruedas y ya te digo que sí, que las de 300 euros eran mucho mejor, no sé por qué, porque yo no entiendo tanto, o a lo mejor para que tenga la conducción un poquito más agresiva le irá mucho mejor, pero a mí estas, mi mujer también las montó en la antigua moto que tuvo y joder, por lo menos para mí, que no toca nada de tierra, solo agua, asfalto, a mí estas me van mucho mejor. Las otras que tenía eran así mixtas, que son las que salían de fábrica, no me acuerdo el nombre, la no sé qué, 40, no sé cuántos, da igual.
Y bueno, tal, pero no sé. Venga, pues nada, ya os digo, yo voy a repetir.